llegar un machete. Oh. No sé. Bienvenidas, si van con nosotros. Vamos a tener un recorrido muy hermoso. Están invitadas a este grupo. Si no, que a mí me permitieron llevar este. Claro, claro. Hola. El perro no calentó. Sí. Porque hasta ahora más o menos me siento un poquito bueno para esto. Seamos todos bienvenidas y bienvenidos a este paseo, a este programa. Un paseo por nuestra historia. Como lo hemos dicho en algunas ocasiones, la caminería es una actividad bien importante dentro del plan de recolección para la historia. También hemos dicho que visitar los lugares importantes, los escenarios de acontecimientos humanos y naturales, visitarlos, reconocerlos y recoger sus historias hace parte de las condiciones necesarias para construir historia. Hoy nos convoca el camino de las Cuevas de la Peña, aquí en el municipio de Guatapé, vereda La Peña, pero también vamos a subir hasta el Alto de Cucurucho, un excelente mirador que tenemos los guatapeses y seguramente muy pocos han visitado. Vamos a dar vuelta del Alto de Cucurucho hacia el otro lado, desde donde ya no se ve Guatapé, para visitar una región, un sector un poco de la vereda de la Sonadora, donde está el acueducto multiveredal de esa Sonadora y que nutre a otras veredas. El acueducto multiveredal, pasaremos por una histórica, antigua casa, bonita y de un legado histórico interesantísimo, porque está a la orilla del camino que comunica Medellín, San Carlos, Bogotá. La casa de don Alejandrino Arbeláez, con quien también hemos tenido la dicha de compartir
ideas y nos ha proporcionado conocimientos en torno a ese camino y a los desarrollos de la vereda La Sonadora. Este es pues un plan de caminería hoy muy importante. Vamos acompañados de una significativa cantidad de niños, jóvenes, adolescentes, también personas adultas, estudiantes, profesionales. Va con nosotros una bióloga que fortuitamente aparece en el camino, chicas que vamos a poder entrevistar en cualquier lugar donde se presten, se den las condiciones, y muy especial la entrada a las cuevas de la Peña, que son grandes, las cavernas son oscuras, allí hay murciélagos, hay un misterio con un mapa que no es fácil descifrar, mucho menos fácil de encontrar porque está en un sitio muy recóndito, pero vamos a tratar de buscarlo hasta hallarlo y por lo menos dejar imágenes, dejar registros de este mapa curioso que no se tiene claridad de su origen. Es posible que la bióloga o algún profesional nos haga alguna observación en torno a ese fenómeno que está marcado en una piedra muy en la entraña de las cavernas de la Peña. Con ustedes pues un paseo por nuestra historia desde aquí, desde este pequeño sitio de descanso, pero que de aquí detrás viene una cantidad de personas que son amigos de la caminería en general y otros que por supuesto también les encanta compartir las historias de los caminos, de las casas antiguas, de los pobladores, de los lugareños, como solemos decirle los caminantes a las personas del área rural que viven cerca a los caminos o que en nuestro recorrido los encontramos en actividad agropecuaria. Nos acompaña también el amigo Jairo Londoño, que se ha venido constituyendo, se ha venido vinculando a los caminantes de Guatapé y que también sabe contar sus buenas historias porque es un campesino al 100% amigo de la caminería y enamorado de nuestra historia. Vamos hoy a subir entonces hasta el Alto de Cucurucho, seguimos la marcha, pasamos al otro lado hasta el acueducto Vereda Sonadora, daremos la vuelta para salir finalmente por la carretera, por el camino carreteable veredal que nos baja hasta el conocido Puente Canecas y de allí a mi ranchito para regresar a Guatapé esta tarde, quiéralo Dios, gozando de un tiempo tan excelente, tan bueno como el que estamos viviendo ahora en el momento de arrancar con esta marcha, cuando ya vamos a arrancar, digo yo en esta presentación, cuando ya vamos avanzando en parte del camino. Bienvenidas, bienvenidos al programa Un Paseo por Nuestra Historia, hoy camino, relatos, historias, entrevistas, reportajes, buenas experiencias, buenas imágenes, buen día para hoy. Thank you.
estamos en un punto que llama La Llevo Las Partidas, aquí al sur para Granada, por el oriente la vía del anillo Guatapé y por el occidente a La Piedra y también a la ruta Guatapé-Medellín. Jairo es uno de los caminantes que últimamente nos ha acompañado en casi todas las salidas. Jairo, ¿usted por qué camina? También. Bueno, yo quiero explicar algo. Yo camino y en esta mañana estas caminatas, todas las que se hizo a nivel municipal el año pasado para que usted. Estoy participando yo en la primera que lleva el nombre de Yazo Camino. Lo hago de acuerdo a una edad que tengo. Eso está muy bien, y también por lo que uno conoce caminando, ¿no? Sí. Conoce gente, paisajes, conoce territorios, conoce caminos, conoce y el contacto con la naturaleza. Vuelven el hormigueo. Bueno, él dice que le remite el micrófono porque nos va a dar otra, sí, sí, otra nota interesante. Sí. En tercer punto, o segundo punto, digámoslo así, la importancia de eso y para mí es que desde que se estableció, me di cuenta que el Zócalo se había establecido aquí por Álvaro, le he puesto mucho sentido a la cultura por Guatapé. Ya hoy, ya desde el año pasado cuando establecen las caminatas, se dice que recordando cosas antiguas, que fue de los viejos antepasados, después de que esto ha pasado una historia ya carreteable, no podemos olvidar de que esto fueron unas cosas antiguas, donde andó gente de pura cepa campesina, puro ancestro, que es lo que nosotros tenemos que recordar y hacerle mucho a la juventud, recordando de que yo y Álvaro estamos ya en una edad que, de pronto, podemos decir que no caducamos estos 15 años. Llevados. Pero sí, ni llevados. Yo creo que caminamos un rato. Pero la importancia es para la juventud que viene con nosotros. Jairito, ¿a usted quién le hizo el fiambre? El fiambre yo lo mismo lo hice en la casa. Ah, ¿usted ya salió? Sí. Bueno, muy bien. ¿Con fiambre propio? Sí. Vamos a traer experiencias de los menorcitos, de los... Eso, aquí va gente... No digamos la edad de Jairo, pero está por encima de los 60, no digamos más por ahora. No. Bueno, ¿cuánto le sumamos? ¿No? ¿Para qué? No, póngale 60. Pongámosle, bueno, sí, pero son más. Sí, son más. Siempre va la ventajita. Bueno, bien, vamos a llamar... Tres. ¿Sabes qué, Álvaro? Sí. ¿Qué siento? Que el pueblo se me rasgó, ¿eh? Y aguanto con lo que eché en la cara. Y como había que traer abrigo para si alargaba el agua. Lo que pasa es que eché un fiambre vivo, ese gato viene no vivo. No vaya, pasé y baño. Ese gato viene vivo, venga pues. Venga, son tres niños. Ahí es, llamamos entonces tres personas, caminantes de la menor edad. Aquí están muchachos de 11 y 12 años. Nos dan los nombres, sí. Claudia. Mayra. Yo, Jerónimo. Cuéntenos cómo se han sentido en el camino, cómo le ha ido en este viaje. Bien. Bueno. Bien. Les cuento que llevamos aquí exactamente 5 kilómetros. Son 20. Ah, no, son 15, son 18 kilómetros. Llevamos casi una tercera parte. Vamos bien. Y veo que llevan mecato, llevan parva. ¿Ustedes por qué, los tres, cualquiera me responde, por qué se vinieron a caminar? Por conocer. ¿Por conocer? ¿Quién la invitó? ¿Cómo se dio cuenta? Por un anuncio que había en el colegio. Por un anuncio que apareció en el colegio que invitaba a salir hoy de caminata. ¿Y usted cómo se dio cuenta? Porque por la emisora habían dicho, y en el colegio también habían avisos. Escuchó en la emisora y vio los avisos de del colegio. ¿Y usted cómo se dio cuenta? Porque usted me dijo. Ah, yo lo invité. Yo lo invité, muy bien. Nos gusta que este tipo de personas caminen porque estamos sembrando. Soca es pie y soca también es siembra. Es empezar desde abajo, es base, es principio, es origen. Seguramente que estos muchachos van a continuar con esta disciplina de caminar. Vamos a llamar ahora a tres o cuatro jóvenes. Aquí está la fuerte de los caminantes, está aquí, venga a ver. Acérquese Isabel, acérquese Nidgan. Vengan muchachos, Santi. ¿Qué viajes ha hecho usted con los caminantes de Guatapé? He hecho tres. ¿Cuál le recuerda? ¿Cuál le recuerda? Venga. El de la espalda, que también fue a las cavernas, y uno y otro a la escuela de... Esa. Por el camino de Reventón. Y a la vuelta al anillo. Y por la de la vuelta al anillo.
Ah, sí, les avisamos que aquí vamos para las cavernas de la Peña. Son famosas, muy poca gente de Guatapé las conoce. Es muy bonita la entrada. Venga, compañerito, que usted también es otro gran caminante. Aunque, ¿o no? ¿Cuántas caminatas ha hecho con nosotros? Como tres. ¿Tres también, las mismas de Lidia? La araña, esta, las cavernas y esta. Granada. Y a Granada. Ah, son cuatro. Cuatro, una vez fuimos a Granada. ¿Usted por qué camina? Porque me gusta. Pues, y la salud. Y porque me gusta andar con los amigos para conocer. ¿Su nombre es? Trinidad Sánchez. Bueno, Trinidad vive en Guatapé, ¿sí o no? Sí. ¿En qué parte? En la vereda del Roble. En la vereda del Roble. ¿Usted por cómo se dio cuenta de esta caminata? Por la emisora y porque ayer hablé con don Álvaro. Ah, sí, también le recuerdo la invitación. Sí. ¿Y qué la animó a venirse? Me animó a venirme, pues que a mí me gusta caminar. Y entonces sí, porque veníamos con un grupo de gente. Entonces es muy bueno, sí, aprovechar la compañía. Y también porque, ¿qué sabe usted de esta tierra? Ah, no, pues porque para venir a recordar los tiempos donde viví, donde yo crecí, pues. Entonces voy para Cucurucho. Para Cucurucho y La Peña. Allí pasó usted la infancia. ¿Cómo fue esa infancia en esta tierra? Muy bueno. Yo crecí por acá en Cucurucho y luego nos pasamos a vivir allí a la vereda de La Peña. Bueno, eso es por allí, pues. ¿Cómo era este Cucurucho y La Peña hace unos, ¿qué? 45 años. Pues bien, había mucha gente, vecinos y todo. Entonces, ¿qué trabajaba? La agricultura. ¿Sacaban cabulla? Sí, sacaban cabulla y nosotros nos tocó trabajar, pues mucho, ¿cierto? Y la agricultura, papa, maíz, frijol. ¿No había carretera? No. ¿Ni para Granada, ni para Guatapé? Nada, eso era por caminos de herradura. ¿Cuánto se demoraban para ir desde su casa hasta Guatapé en ese tiempo por los caminos viejos? Por ahí una hora. ¿Una hora? Caminándole duro. Sí, una hora. ¿Ahora por carretera un poquito más? Más, sí, porque quedó más lejos el camino para ir a la casa. Sí, es bueno decir, los caminos se ahogaron. Sí. Los caminos se ahogaron por el embalse, entonces ahora hay que dar la vuelta por donde hay carretera. Sí. Muy bien. Yamilí Álvarez es caminante, pues, casi que adicta, ¿no? La pregunta es sencilla, ¿por qué camina? Hace parte como de los hobbies que uno empieza a tomar después de mucho tiempo. Caminar es, disipa y de alguna manera uno conoce, contempla la naturaleza y realmente lo disfruta. Y lo disfruta. ¿Qué piensa usted de la conformación del grupo de caminantes Socaminos de Guatapé? Yo pienso que es una idea bastante acertada. Hay mucho en Guatapé para recorrer y de todas maneras Antioquia también tiene otros caminos. Pienso que a Guatapé le hacía falta un grupo de este tipo. ¿Y de la ambientación de jóvenes? ¿Uno ve que vienen más jóvenes que otro tipo de edades? Realmente los jóvenes son los que le dan a uno la esperanza de que el grupo de caminantes continúe, se preserve y que llegue muy lejos. Muchas gracias. Estamos invitando, pues, para que la gente se motive, se anime y cuando les sea posible nos acompañen en este tipo de caminatas que son bien provechosas en primera instancia para la persona que hace el recorrido y para el grupo, porque pues nos va a fortalecer como grupo de caminantes que estamos formando. A ver, siempre en los recorridos, en las caminatas hay sorpresas. Encuentra uno personas que gustan de esta disciplina y gustosamente también aceptan la invitación. Anita, nos habla de usted y de por qué camina. Bueno, a ver, yo soy bióloga y cualquier oportunidad de salir a caminar pues por el campo, conocer nuevos paisajes, nuevas rutas, es una pasión, entonces siempre es muy bueno conocer nuevas rutas. ¿Cómo se enteró de este viaje, de este programa? Una amiga me invitó, Clarita, que está aquí también. ¿Desde ayer o desde mucho antes? No, desde ayer anoche. ¿Cómo le ha ido en este recorrido que llevamos? Bien, vamos muy bien, el día está muy fresco. ¿Y seguramente se animaría a salir en otra caminata con el grupo? Claro, súper bueno, va a estar pendiente. Por supuesto, usted no vive en Guatapé, pero ¿viene con frecuencia o no? Sí, los fines de semana. ¿Normalmente? Sí, más o menos, cada 15 días. Bueno, entonces ya sabemos, puede ser, también es una invitada especial para estos recorridos. Estamos tratando de fortalecer un grupito de caminantes Socaminos. Y nos gusta mucho de que la juventud se integre, porque es la mejor siembra. Nosotros dejaremos el camino y quedará quien lo recorre. En cuestión de 15 minutos estaremos entrando a las cavernas de La Peña, que es un escenario extraordinario para cualquier caminante. Qué bueno. Gracias.
Seguimos la marcha. Ari, ¿usted es capaz de realizar esto? Sí. Bien, aquí vamos bajando a la caverna, estamos entrando. Sin lugar a dudas, no se puede entrar si no es colgando de una cuerda muy fuerte. Todos los del grupo vamos bajando y aquí podemos mirar al fondo la oscuridad total de esta caverna. Apenas estamos entrando y aquí necesitamos toda clase de luces. La oscuridad es plena. Y aquí hay oscuridad total como si fuera la medianoche. ¡Ay, no! ¡Vamos! Thank you.
¿Y está pintado? ¿Profe? Sí, pero no sabe con qué, no hay borra con nada tampoco. Tratando de registrar un mapa, pues, misterioso, extraño, que aparece en una piedra. Estamos casi en el corazón de la caverna. Ese mapa, cada que venimos, lo miramos porque es como uno de los motivos para meternos hasta este laberinto. De este lado hay varias salidas, varias rutas que terminan el laberinto, porque en últimas hay que volver a la entrada inicial. Hay agua al fondo, hay muchas cavernas. Aquí podemos estar 40 personas y nos podemos perder, nadie se estorba a nadie, solamente cuando estamos entre los laberintos. Son muy bonitas las... ¿Qué dice usted de la caverna? ¿Cómo la ve? Que la caverna está muy elegante. ¿Mucho murciélago? Sí, mucho murciélago, pero muy bueno por los mapas sí, y la fuente. Bien, estamos aquí en el corazón de la caverna, en la parte más profunda, más oscura, más difícil. Hay muchos laberintos, por allá me llaman de un lado, de otro, la gente está perdida entre la oscuridad, a pesar de que son las 10, 20 minutos. Queremos hablar aquí con una niña que es nueva y que sorpresivamente se unió a la caminata. ¿Nos dice su nombre, por favor? Tatiana. ¿Tatiana qué? Correa. Tatiana Correa, ¿usted dónde vive? Medellín. En Medellín, ¿y por qué resultó con este grupo? Porque me invitaron, porque soy de paseo y me invitaron. Está de paseo y la invitaron, ¿le gusta caminar? Sí. ¿Cómo ha visto esta caminata a las cavernas de la Peña? Buenísima. Sí. Pero ahí está horrible la entrada. ¿Ha sentido miedo? Sí. ¿Susto? Me ha caído, me he chuzado, me ha caído todo en la cabeza. ¿Qué fue lo que más la ha asustado aquí en este hueco? Los murciélagos. Muchos, ¿cuántos vio? No sé. ¿Y ya le tocaron la cara o no? ¡Ay, no! ¡No! Todavía no. Ni que se les ocurra. Cuéntenos, ¿qué experiencia se va a llevar de este recorrido? La mejor. Es como mucha aventura porque, wow, está horrible. No la esperaba. Bueno, Tati, un buen viaje porque después de esta caverna seguimos subiendo al Alto de Cucurucho. Bien, aquí desde el corazón de la caverna de la Peña, una de nuestras acompañantes especiales es Anita, bióloga. ¿Qué nota, qué aproximación nos puede dar usted de esta caverna, de los animales que ha visto? Pues a ver, hay muchos murciélagos, pero están pues muy tranquilos, o sea, no molestan, a menos pues que empiecen a gritar, pero están muy tranquilos y es muy fácil pues el recorrido. ¿Qué tal ha visto la experiencia? Muy buena. ¿Ya se conocía estas cavernas? No, primera vez, además no sabía que habían cavernas por acá. ¿Fue buena sorpresa? Sí, una buena sorpresa. Como bióloga, ¿usted qué dice? Este hábitat aquí, ¿qué tal? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser en qué sentido? Como hábitat de animales. Pues para murciélagos de pronto pueden haber algunas aves nocturnas, pero no las he sentido. Pero sí hay bastante murciélago, insecto. Mosquito. Sí. ¿Sería esto alguna vez habitante de humanos? Pues posiblemente, posiblemente pudieron pasar temporadas acá, pero... Sí, pero eso sería muy remoto y no se tiene referencias tampoco. No. Y de un mapa que ve aquí, ¿usted ya lo miró? No, no lo he visto bien. Me he podido olvidar. Hay un mapa muy misterioso en este hueco, en este laberinto, y pues cada que venimos lo miramos, lo registramos, pero nunca hemos podido saber de qué trata, no se borra fácilmente. Lo vamos a mirar. Bueno, yo soy Yorfay García, pertenezco al grupo de los caminantes. Hemos recorrido bastantes cavernas, esta es otra de las maravillas, es muy grande, parece un laberinto. Lastimosamente no pudimos ir a una caverna que es como un camarote, que era donde dormían los indios. Sí, los indios. Bueno, la experiencia me pareció muy buena, pero un poco difícil. No es para todo mundo. Bueno, lo que más miedo me da son los murciélagos y se escucha mucho ruido, pues el sonido de ellos. Es muy miedoso, eso es demasiado miedoso. Thank you.
Nos encontramos con María Isabel Urrea, una de las participantes del grupo de caminantes. María Isabel, ¿cómo le ha parecido la experiencia? Muy buena, todos participamos mucho en la bajada y así. Bueno, María Isabel, ¿cómo le parecieron las cavernas y qué vio allá? Las cavernas pues estaban muy oscuras, ya pese a las pocas linternas que llevamos, muchos murciélagos, casi nos topamos con muchos murciélagos y muy miedos a las cavernas. Bueno, muchas gracias, María Isabel. Como pueden ver, nos encontramos todos agotados y muy maltratados, pero una aventura muy deliciosa. Jairo, ¿cómo se siente después de haber recorrido un buen tramo y ya después de haber pasado por las cavernas? Sí, después de que nos encontramos ya, ¿cómo se llama esta casa? Esa casa, está sola. ¿No tiene nombre? No tiene nombre. Bueno, nos encontramos aquí una finca al lindes de la finca de don Antonio Salazar. Estamos a unos momentos de las 11:15. Del día. Bueno, después de que hemos entrado a las tabernas, hemos observado unos laberintos muy lindos que dejaron los indios. Nos da mucha imaginación sobre lo que es la naturaleza. Sí. Muchos se encuentran en estos momentos cansados, que sufrieron pues muchas consecuencias de la entrada, porque no era un poquito de vivir. Bueno, yo en este momento pues no me dio tan duro, será porque el río que he hecho siempre en mi vinquita. Pero sí sintió miedo allá. ¿Ah? ¿Miedo? Bueno, tampoco fue mucho. Muchos se asustaron porque vieron mucho murciélago, pero a mí los murciélagos no me asustan mucho, claro que los alborotan, son un poquito fastidiosos. Sí. Pero si en este momento hubiera otras cavernas para entrar y mirar más laberintos, probablemente que tendría todavía el valor para entrar. Sí, entraría. ¿Qué recomienda usted a la gente que viene de Guatapé o de cualquier parte? A veces la gente no está preparada para caminar largo o para meterse a esas oscuridades y son nerviosos. ¿Usted qué recomienda? Pues yo recomendaría muchas veces el ejercicio, como lo hace un deportista, una perna que andar en bicicleta. Practicar. Sí, eso es lo primero. ¿Y de comida? ¿Que traigan algo de comer o no? Pues... yo soy un camperino y tal vez fui muy comelón cuando más muchacho. Y hoy que ya me estoy entregando a estas realidades de caminatas, yo no recomendaría echar como buena comida, aunque doy poquita. ¿Sí? Porque dicen que es como el ciclista. El ciclista come, pero cuando ya llega ya costaría dormir. Sí, sí. Sí, andar liviano sí, y líquido, cargar líquido, sobre todo, y calorías. Sí, sería más importante el líquido, cuando cada cual es dueño de su gusto, carga su bebida con dulces, después está su gaseosa, pero es más recomendable el agua. ¿Está en capacidad usted de seguir con nosotros el resto del día? Sí, estoy dispuesto, sí. Hagámosle. Hagámosle, cogemos la cuesta ahora de Cucurucho y en una hora estaremos bañándonos en la quebrada La Sonadora, almorzando y seguimos el recorrido. Juan Pablo. Camino, yo también. Vecino.
vacía. Aquí entre la sonadora y la peña, esta es la casa antigua de don Alejandrino Arbeláez, cerrada, sola. Los caminos aquí cercanos también están cerrados. Por aquí era la ruta Medellín-Bogotá. Cuando no había carretera, cuando la gente de Medellín iba a Bogotá buscando el río Magdalena, la ciudad de Honda. Trinidad es la persona que viene con nosotros, más conocedora del territorio. ¿Usted cuánto hace que conoció esta casa Trinidad? Esta casa hace... hace más de 34 años. ¿Cómo la conoció usted aquí? ¿Vivió o vivía cerca? No, yo vivía por allí cerquita. ¿Cómo se llamaba el lugar donde usted vivía? Cucurucho, el Alto de Cucurucho. ¿Aquí un poquito atrás? Sí, allí ya no hay ni muestra de la casa. No hay nada. ¿Qué pasó con esa casa? Esa casa se cayó. En estos momentos, pues yo no vi ni siquiera en dónde estaban las cerpas de la casa, las cerpas, no vi ni pedazos de tapia ni nada. Ya se perdió. ¿Usted a qué venía a esta casa? Venía a visitar a la señora que vivía aquí, la vecina. La vecina, era su vecina, la vecina de ustedes. Su padre era don Antonio Sánchez y Aurorita... Antonio José Sánchez y María Aurora López. María Aurora López, ellos vivían aquí cerca. ¿Quiénes vivían en esta casa cuando usted venía? En esta casa vivía un Alejandrino, doña Teresa, con todas sus hijas y un hijo. ¿A usted le tocó ver pasar por estos caminos, por este lado, por aquí, por el otro lado de la quebrada, recuas de arrieros y caminantes? Caminantes, sí. Y de pronto, pues, también arrieros, también pasaban por ahí para las fincas los domingos, que iban a Guatapé a comprar el mercado, los, sí. ¿A qué otras veredas y a qué otros lugares se dirigían los que pasaban por este camino? Sonadora, el otro por allí era el Chuscal. Granada también. Sí, para Granada es por allá. Gente para Granada por el lado de allá, gente para el Peñol hacia el lado de allá. Gente para Guatapé por el camino. Allá por donde venimos nosotros. Por donde venimos nosotros, muy sí, bien. Sí, por ahí era el camino. ¿Qué recuerda usted como grato y bonito de la infancia en este territorio? En este territorio recuerdo que me trajeron de 6 años de San Vicente. ¿De 6 años? De 6 años y venimos a vivir allí arriba. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí en Cucurucho? En Cucurucho, ahí vivimos por ahí unos 10 años.
Y luego pasaron a La Peña. Pasamos para el lado de La Peña. ¿Y allá cuántos años? Allá vivimos, yo viví 20 años. Mejor dicho, más de media vida en esta montaña. Sí, más de media vida. ¿Y de aquí hacia dónde salieron? De aquí a allá. De allá de La Peña donde yo vivía, me fui a vivir a Guatapé 4 años y medio y luego de Guatapé me fui para El Roble hace 28 años. Y ya podemos decir que la familia suya está casi muy poca, ¿no? Murió el papá, murió la mamá. Mi mamá y ya, familia ya casi no hay acá en Guatapé. Los pocos que hay quedan en San Vicente. ¿La raíz es de San Vicente, sí o no? La raíz de San Vicente, sí. Bueno. La hermana, Teresa. Yo. Por allá vive la hermana mayor. ¿Qué más podemos decir? Estos son caminos que se han cerrado, ya la carretera ha desplazado pues estas rutas, pocos campesinos. Seguimos pues, tenemos aquí que la 1 de la tarde y lo que caminemos de aquí en adelante ya es buscando otra vez rutas de regreso hacia Guatapé. Thank you.
Este programa se realiza gracias al apoyo de la cooperativa León 13, impulso para el desarrollo de Guatapé.